Bueno, nos hemos liado con la hora española y la portuguesa y llegamos tarde a la salida. Ya salieron, ¿no? Llegamos tarde. El lugar es espectacular. Hemos salido con 4 o 5 minutos de retraso, pero ya empiezo a ver algún participante. Creo que ya estoy cogiendo la cola de carrera. Vamos a ver. Cuidado por aquí. Esto está muy húmedo. Y esta piedra. Vamos a ver si consigo meterme en carrera. Bueno, vamos a pesar. Ya he salido con retraso. Ya tengo al grupo trasero a mano. Seguimos. 2 kilómetros. Bien. Vamos, arriba. Ya llevo 3 corredores por detrás. Tengo un pequeño respiro. He salido bastante fuerte. Voy a salir allá abajo. Ahí está bien. Me tengo que apretar. A ver si consigo coger a Frankie. Está fuerte, entrena muy duro y ha aprendido de la mala experiencia de Serra Marela. Por cierto, ya os pondré el enlace del vídeo de Serra Marela. La verdad es que Portugal es una maravilla para entrar. Aquí ya he cogido la cola también. Estamos los dos integrados en la carrera. Vamos adelante. Vamos, ánimo. Venga. Buen sitio. Ahora me molino. Bueno, llevo por detrás ya unos 30 participantes. Vamos allá. Piedra mojadísima. Y con mucho cuidado. Mucho cuidado. Un espectáculo. Bueno, el sitio es espectacular. Llevamos casi una hora, un poquito menos. Camino a 6 kilómetros. Buen día. Hola, gracias. De momento, mi pastor de Frank va fuerte y va rápido. Esto no mola mucho. Estamos por la carretera y no ha cortado el tráfico. Nosotros corremos y los coches suben. No sé cuánto durará este tramo. Ah, parece que es poco, ¿no? Pues sí. Ah, bueno, está ahí. Vale, vale. Bueno, continuamos. 6600. Ahí vamos. Queda mucha tela que cortar. De momento, mejor situado. Bueno, he salvado el espacio que había con la zona muerta entre la parte media de la carrera y la parte trasera. Estoy cogiendo los corredores que van por la parte media. De hecho, por aquí delante hay una chica con la que hemos hecho un tramo en Serra Marela. Chicos, en el resto de Frankie, muy contento con el ritmo. Casi 8 kilómetros ya, 1:15. Hemos subido un buen tramo y vamos a ver, queda todavía mucho.
avanti, forza. Bueno, primer avituallamiento, sigo sin ver a Frankie, creo que ha mandado un audio, lo voy a escuchar ahora. Voy a comer un poquito y vamos a seguir. Batalla. El avituallamiento fantástico. A ver si aprenden algunas carreritas en España. De lo que es un avituallamiento. Esto es un avituallamiento. Bueno, ya visteis en el Guerrero de Grega cómo era. Bueno, por citar alguna, hay algunas más. Pero esta, esto es una carrera y esto es un avituallamiento. Vamos, Forza. Público, nos sigue, nos anima. Vamos, tita, tita. Otra vez llegando a los molinos. No, otro, mira, tío. Llevamos. Yo llevo 14-100. Claro, lo he puesto antes de la salida. Porque. Como ya habían dado la salida, pues lo he puesto para que me fuera contando un tiempo más real con el de carrera. Esto es un espectáculo, ¿eh? Frankie va fortísimo, he oído su audio en el primer avituallamiento y nada, voy a hacer mi carrera. Frankie me sacaba ahí más de 10 minutos y no os perdáis su vídeo, ¿eh? Frankie Go 86. Desde luego, si regula bien, que estoy seguro que lo hará, se va a presentar en meta un poco más de 6 horas, que es un tiempazo. Yo voy a ver si me muevo entre las 7 horas y las 7 horas y media. Pero no es algo que me quita el sueño. Ya conozco bastante lo que es este mundo y sé que no se puede uno andar haciendo muchas ilusiones. Tengo que ir al tito del mazo y a tomar por saco. Cierto, voy a saludar. A ver. Aquí está el tío. Aquí está el tío. Acabamos de bajar toda esa montaña por roca. Un espectáculo. Estamos ya en el kilómetro. Bueno, por el mío 18.600. A lo mejor es el 18 de carrera. Y seguimos. El promedio, bueno, bueno, bueno. Pero vamos, mantengo mis previsiones. Entre 7 y 7 horas y media. Más bien las 7 horas y media. Seguimos. Bueno, chicos, estamos en plena subida al kilómetro vertical. Estamos en el 21.550. Por el mío. Será el 21 aproximadamente. Ya en su vídeo, Frankie Go, que corrió el sábado pasado, este kilómetro vertical, nos avisaba que en este kilómetro estaba esta brutal subida. Así que a disfrutar. Hay que llegar allá arriba. Venga, sigo sin ver a Frankie, con lo cual se está marcando un carrerón, ¿no? De los que hacen época. Seguimos. ¡Vamos! Estamos más cerca. Ahorita la subida, ¿eh? No sé en el kilómetro que estamos. Me sigo pasando gente y pillándome con el teléfono para poder grabar. Voy a meterlo en una bolsa para que no se mojara con el sudor. Pero con las prisas de llegar tarde, no sé ni lo que llevo encima. Los geles y todo lo que llevo atrás. Menos mal que las sales sí las llevo adelante, aunque se me ha roto el bolsillo y tengo que hacer ahí una historia para no perderla. Llevaba las tres pastillas de sales con cafeína que me dio José Casanova Guerrero, aparte de las mías, y son las que voy dosificando. Ya me he tomado dos de esas, más las mías, claro. Las sales las voy tomando bien y las Saucony respondiendo a la perfección. Encantado. Una maravilla. Ahí me está. Seguimos. Mira qué vista casi. Thank you.
muy poquito queda. Duro, duro, ¿eh? Duro, que vas a esta altura de carrera. Pero muy bonito. Ahora sí que sí. Y arriba. Así que ya, una gran parte del desnivel lo tenemos hecho. He subido ya mucho. No puedo ver el desnivel del GPS. Es una patata. Pero me imagino que de los 2.500, más de 1.500. Bueno, me imagino más bien por los 2.000. Vamos a ver ahora cómo es el resto. Aquí hay el avituallamiento. Voy a comer y beber, tomarme un gel y a seguir. Os voy contando. Precioso esto, ¿eh? Bueno, estamos en el avituallamiento por el mío 28.930. Será 28 y pico. Mirad qué bien montadito está todo. Esta carrera son 35 euros, ¿eh? Lo digo por si alguno se piensa que aquí te cobran 300. Este es el avituallamiento, espectacular, espectacular. Frankie me ha dicho que se encontraba mal. Yo me he caído, pero a Frankie no le veo. Me ha dicho que iba a caminar un tramo, pero Frankie va muy fuerte, me parece a mí. Así que nada, voy a comer algo y sigo camino. Os voy contando. Mira qué pasada. Estamos en el kilómetro por el mío 31.600 y algo por ahí. Y esto es brutal. ¡Brutal! ¡Oh, qué bonito! Eso sí, peligroso un rato. ¡Hostias! ¿Cómo repara esto? ¡Oh! Vamos a ver si consigo sacarlo y no caerme. Está muy peligroso esto. Tremendo, tremendo. Ah, subimos por ahí. No, seguimos por aquí. Pues la saco. Ahí tenéis la cascada. Y sigo. Bueno, estamos aquí a la orilla del otro, de otro río. Me imagino. Hemos dejado el anterior. A ver cómo os cuento esto. Me he metido la gamba, me he metido por otro sitio, viendo donde la cascada. Pero el problema no es eso. El problema es que me he metido por otro sitio, he seguido los senderos que delante y me he encontrado dos balizas. Y claro, ya me he despistado completamente. He encontrado las dos balizas, he seguido la dirección que me marcaban y he salido otra vez a la pista por la que había llegado a la zona de la cascada, pero claro, yo no lo sabía. Me he encontrado con otro compañero y al empezar a bajar por la pista digo, esto a mí me suena. Claro, era un compañero al que ya le había pasado hacía ya bastante rato y lo había dejado muy atrás. Así que al final me ha pasado todo perro pichi y bueno, pues ya sinceramente he perdido como 10 minutos en ese bucle que he hecho estúpido porque he vuelto a la zona de la cascada, que es súper técnica, para colmo de males. Luego hay una zona de río que es una pista de patinaje y ya sinceramente, o sea, salir con 3, 4 o 5, no sé, los minutos que retrasamos salida. Conseguí meterte en carrera, adelantar a un montón de gente y que luego una buena parte de esa gente te vuelva a adelantar a ti por un error mío, agravado por unas balizas que están ahí, que no sé si es que están de otra carrera o de qué narices están. Pero bueno, en fin, seguimos camino. Por mi GPS yo llevo ya camino 36 kilómetros, pero me parece que llevo como un kilómetro y medio además. 1.300 me ha dicho un compañero, entre lo que he puesto cuando he sentido, como me ha parecido a mí sentir que estaba en la salida, y nosotros estábamos de camino, y el bucle este que he hecho, pues encima llevo eso de clavo. Así que nada, eso es lo que os puedo contar. Creo que ahora vamos a subir ahí, creo, y ya después bajar a meta. Así que nada, el tiempo que salga y se acabó. Y a disfrutarlo hasta meta y no complicarse más la vida. Desde luego, el sitio no se puede negar
que es maravilloso. Esto es un vergel, ¿eh? Bueno, dentro ya de los últimos 7 kilómetros de carrera, muy muy cansado, el paisaje maravilloso, aunque hay rastros de los incendios de este verano en Portugal, terribles. Creo que ya estamos en la última subida y bueno, se acusa bastante ya el viaje relámpago también de ayer, esos 600 kilómetros. Se agarran mucho las piernas después de haber estado currando. En fin, creo que toca. No podemos hacerlo de otra manera. Vamos allá. Por último esfuerzo. Señores, última subida. Finiquitada. Ahí está el pirulo. Y creo que de aquí ya nos vamos para abajo. Hay algo más de... Bueno, un poquito menos de 4 kilómetros me parece. Ya no hay patas, ni ganas, ni nada ya. 7 horas y media de carrera por mi reloj. Yo llevo 42 kilómetros y pico ya. Y todo el desnivel acumulado de la carrera. O sea, 2.500 positivos. Y ya... Ya se acaba lo que sea. Porque pueda trotar, lo trotaré. Y lo que no, lo caminaré. Ahora, yo creo que si no pasa nada raro de aquí, aproximadamente algo más de media hora, 40 minutos, pues habré sido finisher también de esta carrera. Dura, muy dura. Con las semanas previas trabajando mucho para sacar el día libre de hoy. Ayer entrando a las 7 de la mañana, empezando viaje, bueno, contrarreloj, trabajando contrarreloj hasta las 2 menos 20, empezando viaje a las 2 y 20 hasta las 10 de la noche, en la que cenamos y continuamos un poquito más de viaje, acostándonos muy tarde, no tengo tiempo a preparar gran cosa, con la noticia hoy de que nos habíamos equivocado. Qué grandes son estos chismes. Con el horario, llegando con el tiempo cumplido y ala, al tajo. Dios santo, estamos locos. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Pues estamos aquí al lado de la casa do Coura, que me imagino será la casa del cura o algo así, que es donde estamos alojados, que es un auténtico espectáculo. Ahí tenéis el coche de Frankie. Ese es el coche de Frankie, que está con nosotros. Nos vamos a ir a cenar y nos vamos a ir ahora a Castelo do Viana. Y nada, ya habéis visto la película que hemos vivido hoy, o sea, cómo puede haber gente tan grande como mi chica, como Rafi,
que salgamos fuera de tiempo, con 4 o 5 minutos de retraso con el resto de participantes, y tenga la entereza, la clase y la gallardía de llegar tercera en su categoría. Yo solo puedo decir que la admiro mucho, soy su fan número uno y por supuesto, a ver, ¿qué voy a decir yo? Pero cualquiera que la conozca sabe que todo lo que diga es poco. Y cualquier calificativo que la pueda aplicar para definir a una persona tan excepcional se queda corto. En fin, yo he pasado de todo, me he caído, ya lo habéis visto, una no la habéis visto, pero la segunda la habéis visto bien. Me he caído bien entrando a meta, por lo menos las cosas ya que se hacen hay que hacerlas bien. Así que el balance por dos caídas, un despiste en el balizaje, muy mala leche porque iba bastante bien, bastante fuerte, aunque también tengo que reconocer que, a ver, tengo que ser sincero conmigo mismo y darme cuenta que mi estilo de vida, mi trabajo es muy exigente físicamente y no puedo con todo. O sea, tengo que buscar carreras en las que por lo menos haya un día intermedio en el viaje, como pasó con Serra Amarela, que pueda descansar un poco, porque si no realmente es que es un gasto físico brutal. Pero bueno, otra medallita de finisher, otra prueba superada, otro sitio descubierto maravilloso. Ahora os enseñaré, dejaré imágenes de la casa donde estamos alojados, es una auténtica maravilla, os dejaré la referencia. Estamos pegados al río, como lo veis detrás de mí, tiene una pequeña playa fluvial y estamos a 7 kilómetros del mar. Un sitio no es que sea recomendable, es lo siguiente, y son súper amables. Así que con eso me quedo, que también es un trofeo y algo muy digno de agradecer. Bueno chicos, que seguimos, la siguiente es la Veovia, allí nos vemos.